Queridos oyentes, John Bruschini desde Roma les da la bienvenida a este nuevo episodio de Sin Fronteras. Hoy tenemos un tema realmente especial y universal. El amor. El título de nuestro episodio es Las mil caras del amor. Y como sugiere el nombre, exploraremos las infinitas facetas de este sentimiento que toca cada aspecto de nuestra vida. Estoy realmente entusiasmado de tener con nosotros a otros miembros del proyecto Kultura, dos psicólogos de renombre, Blanca Nubia Orozco Giraldo y Efrén de Jesús Castaño Gallego, quienes desde Colombia nos ayudarán a comprender mejor las diferentes formas de amor y cómo estas influyen en nuestra salud mental y física. Hablaremos del amor romántico, familiar, platónico y también de la importancia del amor propio. Siempre en el tema del amor, escucharemos a otros embajadores culturales, la escritora y estilista Rosario Morales Vargas, desde Andalucía, España, la abogada, inventora y diseñadora Sofía Calvo desde Lima, Perú, y también la escritora y actriz líbica Suad Khalil desde Benghazi, Libia. El programa se transmite a través de una red de emisoras en varias partes del mundo y también está disponible en nuestro canal de YouTube, Kultura Channel. Quédense con nosotros. Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios anteriores de Sin Fronteras. Mira. Tiene la camiseta del amor, Sofía. ¿Quién? Ah, no se ve en cámara. Ah, pero vea, muy alusivo al tema del día de hoy. Ok. Allora. Ahí creo que se ve. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa cultural que explora la diversidad cultural. Y en este episodio, titulado Las mil caras del amor, abordaremos todas las facetas del amor y nos sumergiremos en los diversos aspectos de este sentimiento universal, descubriendo cómo el amor se manifiesta e influye en nuestras vidas de maneras únicas y sorprendentes. Hola, saludos a todos oyentes desde Italia. Hola. Y Rosario, Sofía, Blanca. Hola. Efrén. Hola. Hola, hola. Hola, amigos. Hola, un fuerte abrazo, queridos oyentes y televidentes. Muy felices nuevamente de acompañarnos desde Colombia. Por aquí estábamos hablando un poquito del clima ahorita, que hay en países donde el clima está haciendo estragos. Acá en Colombia, afortunadamente, hasta el momento estamos medianamente bien, transformándose el clima, hay veces entre frío y calor, pero medianamente bien, afortunadamente. Muy bien. Pues hola amigos, desde Kultura Project les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Comenzó julio y con él compartimos un mes más de La Blanda Anochecida. Hoy trataremos de saber cuántas caras tiene el amor. Todo hombre o toda mujer busca completamente a través de los demás, idealizando lo que son. Con este cambio constante crecemos y morimos dentro del amor y desamor. Hablemos de querer o amar sin final. Pongamos ala a la complejidad del amor. Jan dice que tiene mil caras el amor. Yo no sé, no lo he contado, pero yo creo que tiene algo más. Adelante, Sofía. Gracias, Rosario. Hola a todos, soy Sofía Calvo y bueno, les hablo desde Lima, Perú. Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio de Senza Frontier, un programa cultural internacional como un puente que rompe todas las barreras. Kultura Project es una organización internacional dedicada a la promoción del arte y la cultura. Nuestro programa, conducido por un equipo de apasionados de la organización, explora semanalmente nuevas temáticas, involucrando a numerosos embajadores culturales que se conectan a través de videoconferencia. Y lo mejor de todo, tú también puedes participar. Un abrazo y espero este programa les guste, porque hablaremos del amor. Un saludo también de mi parte. Mi nombre es Efrén de Jesús Castaño Gallego. Los acompaño desde Medellín, Colombia. Soy de profesión psicólogo y me encanta participar de este programa porque se posibilita hablar de temas que, si bien pueden ser permeados un poco por el saber científico, también son temas muy cotidianos. Por lo tanto, vamos a estar invitando a que lo que nosotros tratemos aquí también les permita a ustedes, desde el lugar que se encuentren, les permita realizar sus propias reflexiones. Así que bienvenidos y vamos a disfrutar. Nuestro amor, una melodía, un bossa nova que nos unió en un canto. Amor, amor, bossa nova de mi corazón. En tu ritmo y cadencia encuentro pasión. Tus acordes me llevan a un cielo de ensueño, donde solo existimos tú y yo, en un tierno empeño. Como la suave ola que acaricia la arena, amor me envuelve en una cálida pena. En tus ojos me pierdo como en un mar sin fin. En tus labios encuentro la miel que me hace feliz. Amor, a suave ola que acaricia la arena, tu amor me envuelve en una cálida pena. En tus ojos me pierdo como en un mar sin fin. En tus labios encuentro la miel que me hace feliz. Amor, amor, bossa nova de mi corazón. En tu ritmo y cadencia encuentro pasión. Tus acordes me llevan a un cielo de ensueño, donde solo existimos tú y yo, en un tierno empeño. Al ritmo de la samba y la guitarra, nuestras almas se fusionan en una partitura. Bailamos juntos sin importar amor, amor, bossa nova de mi corazón. En tu ritmo y cadencia encuentro pasión. Tus acordes me llevan a un cielo de ensueño, donde solo existimos tú y yo, en un tierno empeño. Amor, bossa nova que nos une para siempre, en una melodía de amor que jamás se prende. En tu ritmo y cadencia viviré presente y ausente. John Bruschini desde Roma, Italia, les da la bienvenida a este nuevo episodio de Sin Fronteras, Senza Frontiere. Hoy tenemos un tema realmente especial y universal, el amor. El título de nuestro episodio es Las mil caras del amor, y como sugiere el nombre, exploraremos las infinitas facetas de este sentimiento que toca cada aspecto de nuestras vidas. Estoy realmente entusiasmado de tener con nosotros otros miembros del proyecto Kultura, dos psicólogos de renombre, Blanca Nubia Orozco Giraldo y Efrén de Jesús Castaño Gallego, quienes desde Colombia nos ayudarán a comprender mejor las diferentes formas de amor y cómo éstas influyen en nuestra salud mental y física. Hablaremos del amor romántico, familiar, platónico y también de la importancia del amor propio. Siempre en el tema del amor escucharemos otros embajadores culturales, a la escritora y filósofa Rosario Morales Vargas, desde Andalucía, España, a la abogada, inventora y diseñadora Sofía Calvo, desde Perú, Lima, con la camiseta del amor. Ok, vamos a empezar, comencemos de inmediato con la pregunta abierta a nuestros amigos, a todos. Ustedes, ¿qué es el amor para ustedes y cómo definirían el amor en términos psicológicos y personales? Empecemos por términos personales. Creo que desde mi concepción el amor... ¿Qué es el amor? Esas mil caras de las que hablamos y muchas más, como ahorita de repente fuera de micrófonos y del aire nos decía Rosario. Pero a nivel personal creo que es fundamental en mi vida, que me permite amar mi profesión, amar mi familia. Entonces es un vínculo que nos da sentido de existencia, y en mi caso a mí, Blanca Nubia, me da sentido de existencia, ese vínculo, esa forma de estar en el mundo, esa forma de relacionarme. Si lo miramos desde la psicología, el amor se define también desde ese lugar de vínculo e interés por el otro, por su bienestar, por su paz, por su tranquilidad, pero ya no necesariamente alineado a que tenga que estar relacionado de manera direccional o bidireccional, sino que nace desde mi intención en la psicología de que el otro esté bien, pero no necesariamente tiene que ser correspondido. Y es ahí donde empezamos en todos esos tejidos y marañas del amor, porque hay veces tendemos a confundir el amor con el enamoramiento, que hay muchos tipos, muchísimos tipos de amor. Por ejemplo, si vamos a hablar desde los griegos a nosotros nos hablan de diferentes tipos de amor. Entre ellos estaría el amor eros, que es ese amor sexual, ese amor de la pareja, ese amor que viven, que está el deseo, que está la pasión, pero ese amor se esperaría trascienda a un amor mucho más filial, donde ya no solamente está la pareja atravesada por el amor sexual, sino que hay un amor filial, que puede ser también un amor que caracteriza, por ejemplo, la amistad. Allí no está la sexualidad, pero hay el interés de que estemos bien, que los dos, tú y yo, estemos bien en este vínculo, en este tejido, porque finalmente es un vínculo, es un tejido, ¿no? De pequeñas hebritas que van construyendo esa amistad. Que posteriormente, si hablamos, por ejemplo, en términos de la pareja pasa por todos esos tipos de amor según los griegos, entonces también construiría un amor mucho más profundo, es un amor ágape, donde ya no solamente está la sexualidad y lo filial, sino que está lo común, la comunidad, que permitiría ese digamos que esa transición. Y que si entramos a mirar en el tema de la pareja, entonces confundimos el amor con el enamoramiento, y ahí entramos en un mundo supremamente complejo, porque emerge incluso en muchos momentos hasta la dependencia emocional, porque primero en el enamoramiento el cerebro está casi que dopado, digamos que está inundado de un montón de químicos cerebrales, de dopamina y demás, y no te permite ver, pero luego trasciende cuando ya no estamos tan enamorados, digamos que bajo los efectos del enamoramiento, ya no estamos tan ciegos, si se puede nombrar de esa manera, y empezamos a ver cosas del otro que ya no nos gustan tanto, pero se ha construido ese vínculo y entonces empezamos. No me gusta tanto esto, pero está esto. Y empezamos ya en el diálogo y la trascendencia del amor. Entonces, creo que aquí hay mucha tela para cortar. Gracias. Cierto. Allora, Sofía, Efrén, Rosario. ¿Qué es el amor para ustedes? Yo creo, bueno, yo no soy psicóloga, no he estudiado psicología, pero sí llevé un curso para cuando uno lleva la carrera de Derecho. Estudiamos la mente criminal. Es un curso que uno tiene que llevar para entrar a la mente de esta persona, de este individuo, pero no voy a tocar ese tema porque no soy profesional en esa materia, pero sí voy a entrar en la materia que yo he sentido como ser humano, como un ser espiritual viviendo dentro de un cuerpo, viniendo a este planeta. Para mí, el amor en general inicia desde el punto, desde que Dios nos sopla para darnos vida. Ese soplo es para mí ese amor que rompió todos los esquemas y las inteligencias humanas que nadie puede descifrar. Y el máximo amor para mí es el que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Eso es por un lado. Por el otro, puedo decirles a título personal que el amor lo llevamos dentro. Para mí, lo que pasa es que debemos escarbarnos y empezar a quitarnos las capas que llevamos, porque cuanto más profundo es el dolor, más profundo es tu amor. Y vas liberándote y va saliendo esa luz desde aquí, que se explaya, que se abre. Y todo lo que haces con amor da sus frutos. Y en este caso dieron fruto de tantos años de sufrimiento. Lo fui compensando con el amor a los demás, amor a mí misma primero, porque dejé entrar mucho dolor en mi vida. Y luego, amor al de al lado, al del frente, al de allá, al de acá, y fue llenándose como una red de amor. Y esa red de amor fue produciendo hijitos. Y ahora, con tanta fuerza me llevó el amor, me dio un salto cuántico, que impacté al mundo. Finalizo diciendo que cuanto más amor des, pero de corazón, así, no digamos de boca para afuera, así que lo sientas, la vida, Dios, como ustedes lo llamen, lo eterno, nos compensa de una manera que uno ni lo imagina. La vida es simple y sencilla, un soplo. Volviendo al soplo, ese es el soplo divino y el soplo que nosotros podemos seguir dando a los demás, el bien a los demás. No me enfoco en mí para hacerme bien yo, sino que al enfocarme en el otro, me retroalimento y hago una explosión. Eso lo sentí a título personal y eso es lo que yo les puedo decir a ustedes. Bien. Perfecto. Pues para mí amar es como un viaje en aventura espacial, un vuelo del que se puede o no aterrizar. ¿Se acondiciona el querer o el amor? Poco se sabe de lo que implica amortajar o no el instante ciego de la luz. Solo se entrega en sueño, espejismo o pasión. ¿Cuál es la llave realmente entre querer y amar? Que no son dos cosas iguales. El amor llega cuando tiene que llegar y las cosas pasan cuando tiene que pasar. Las estrellas tienen confesiones que solo ellas saben auxiliar. Diríamos secretos del corazón. Por ello es que el corazón todo lo sabe. El verdadero amor, todo lo que hace especial, el amor protege, libera, respeta, confía, deja de lado la esclavitud, ofensiva o imposición. El amor se da de forma natural, se entrega en totalidad. El amor no descuartiza el corazón cuando a través de las afinidades y compases de la vida echa a andar. Las relaciones románticas generalmente atraviesan diferentes etapas. El amor evoluciona con el tiempo, proyectándose juntos. Es amarse. El amor no es tan fácil, es un poquito complejo. La ciencia dice que cuando una persona se enamora, el cerebro libera una serie de sustancias químicas. y con estos neurotransmisiones asociados con las sensaciones de placer, recompensa y apego. También la música evoca amor. Amar y querer no es igual. Amar es confianza espiritual, flotar en vuelo del amor. El amor de todas las épocas nos hace ser quienes somos. Si yo fuera flor, a ver, yo diría, ¿dónde amor? ¿Hacia dónde van tus aromas a campo abierto, buscando los labios del cielo para flotar los instintos de la noche? ¿Hacia dónde llegas a entremecer el viento amapola entre trigales? Aún pueden decirse que sois el encarnado perfume de muchos desiertos. Tú, suave tulipán, agasajando la paz de las flores dormidas. ¿Hacia dónde y por qué la naturaleza nos regaló tantos colores? A veces ya no están aquellas tardes donde bailaban la sombra de los amores, ni las notas preferidas de las nostalgias rejuvenecidas. Solo queda el ave del leve suspiro del instante que existió. Qué extraños se hacen los estímulos de la paz con el amor cuando estos agobian o establecen en las miradas que se buscan y otras veces se aíslan. ¿Qué se pierden en el infinito de las estrellas combatiendo la sal de los sueños inmóviles, sintiendo la nevada de notas e invierno frío en el que se quema la flama? Entre querer y amar, un río corre. El amor no es fácil, pero cuando se encuentra, nunca se olvida. Gracias. Gracias, Rosario. Por nada. Gracias, Rosario. Imprimiéndole el toque poético, un poco romántico también, al tema, sí, que efectivamente podría ser ahondado específicamente desde el lugar del romanticismo, pensando justamente en esas múltiples caras que tiene el amor. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, quisiera nombrarles brevemente, porque quiero como interactuar ahí justamente entre ese lugar que alude a la mirada científica, pero también darle lugar a ese lugar emocional y romántico, subjetivo, que ponemos en esta palabra, en este concepto del amor. El amor desde, pues un poco ya desde el lugar de la ciencia, es considerado más que una emoción, una respuesta fisiológica. Como ya nos decía Blanca Nubia, a partir de ello se movilizan algunos procesos cerebrales que activan diferentes zonas como el hipocampo, el hipotálamo, que está relacionado con el tema de la motivación, está relacionado con el reforzamiento, que el feedback que recibe el ser humano a través de la expresión del amor y de la respuesta a ese amor. Y perfectamente también podríamos decir que en el amor podríamos encontrar en cierta medida algunas comprensiones a lo que es, por ejemplo, la depresión, dado que está relacionada con la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y en la forma justamente como vemos que la sociedad nos refuerza, y muchas veces esos refuerzos positivos se traducen en mensajes de amor que se traducen en autoestima para la persona. Más adelante me gustaría que abordáramos también, si nos da el tiempo, otro aspecto que está relacionado con lo que tiene que ver el amor y la forma como nosotros los seres humanos nos percibimos afectados o beneficiados por las formas que aparezcan de este amor. Ahora, desde mi punto de vista, pues yo también tengo mi propia percepción de amor, y es la siguiente: el amor es una fuerza intangible que moviliza deseos y que se materializa en acciones concretas que aportan bienestar para el sí mismo y para la persona amada. Ahora bien, esos deseos y esas acciones pueden ser en una sola vía, o de manera recíproca, es decir, el amor puede nacer solamente en una persona hacia alguien, pero no ser correspondido. En ese caso estaríamos, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de lo que es un amor platónico. Y aquí valdría la pena que cada uno de nosotros, nuestros oyentes y nosotros que estamos aquí transmitiendo, nos hiciéramos esa pregunta. ¿Cuántos amores platónicos tal vez desde nuestra infancia tuvimos y cuáles de esos todavía se conservan? Como para que movilicemos un poquito allí también esos recuerdos y esas emociones. O bien ese amor también podría pues estar ubicado desde un lugar de correspondencia. Y aquí ya estaríamos hablando entonces de aquel amor que se ve reflejado en las parejas o en los amigos. Podríamos aludir perfectamente al amor romántico cuando tú le dices una palabra dulce a la persona que amas y ella te corresponde con una linda mirada. O también desde el amor fraterno cuando te abrazas con tu hermano, con tu hermana o con tus amigos y ambos en ese acto del abrazo se transmite la sensación de que cada uno de ellos es un lugar seguro. Como se verá entonces, aquí ya se empiezan a ver esas diferentes facetas del amor. Ahora, retomando lo que les nombraba, que el amor puede movilizar emociones y acciones, entonces lo que quiero decir con ello es que, y además si asociamos eso con que el amor es la contrapartida de del odio y en su defecto la contrapartida de la guerra, entonces podríamos decir que por tanto el amor moviliza unos deseos y unas acciones, pero que esos deseos y esas acciones están en lugar de la vida, en función de la vida, en que las cosas para el sí mismo y para el otro y para la sociedad sean adecuadas y favorezcan el bienestar tanto del uno como del otro. Entonces, en ese sentido, el amor moviliza deseos de que la otra persona se encuentre bien. El amor moviliza deseos de yo superarme justamente muchas veces incluso motivado o con el deseo de estar a la altura de ese ser que amo para también sentir el merecimiento de ese amor que la otra persona me está ofreciendo. Entonces, si lo ubicáramos desde el amor hacia el sí mismo, sería cómo ese amor me permite crecer. Pero si lo ubico en la relación dual, que es ya con otra persona, cómo ese amor nos permite crecer a los dos. Y si lo ubicamos en un lugar social, entonces seguramente nos vamos a dar cuenta que la forma en que yo me ame y propicie que el otro también crezca de mi mano, pues vamos a estar favoreciendo que de manera social todo fluya de la manera más adecuada y más armónica. Finalmente entonces quisiera dejar una reflexión que si más adelante tengo la posibilidad, pues me gustaría también dar mis propias percepciones sobre ellos, y es, ¿el amor cura o el amor, por el contrario, enferma? Ahí les dejo ese cuestionamiento, que si nos queda la posibilidad lo vamos desarrollando. Repito, ¿el amor cura o el amor enferma? Hola Suad, ciao, benvenuta, assalamu alaikum. Hola amiga. Buonasera. In Libia c'è la corrente. Adesso c'è, speriamo che non si blocca. Ok. Come stai? Ieri sera fino alle 3 dell'alba, 3 di mezzanotte. Wow. Siamo 12 ore, sì. Buonasera a tutti quanti. Speriamo che passiamo una bella serata insieme con questo programma interessante che si interessa di tutta la cultura, l'arte di tutte le stazioni del mondo, e possiamo anche seguire tutte le attività, tutti i pensieri, tutto quello che pensano in mondo arabo, mondo americano, mondo europeo, che si interessano di cultura, e questo programma fa conoscere tutte queste cose per tutto il mondo. Grazie a tutti quanti e speriamo di passiamo una bella serata. Hola. Stiamo parlando dell'amore, no? Sì, allora, voglio sapere che cos'è l'amore per te, che è l'amore per te. Ecco, no. Ho scritto una cosa io adesso che l'ho scritta, che quando sentiamo la parola d'amore ci verrà subito in mente l'amore emotivo, ma l'amore non si limita a un concetto specifico, è un sentimento involontario nel cuore ed è verso persone specifiche come madre, padre, fratello, amico, amante, marito. È un sentimento che ci chiama a dare senza pensare e adesso posso spiegherò i tanti tipi di questo amore. Il gatto? Il primo è... il gatto non è amore, il gatto è un'altra cosa. No. Possiamo dire che il primo è l'amore di Dio. L'amore di Dio è l'amore che si chiamano come un amore spirituale, in cui noi come servi di Dio è in stretto rapporto con il nostro Signore, e l'amore per Dio deve essere continuo in tutte le fasi della vita che una persona attraversa. C'è anche l'amore per la madre, per il padre, per la famiglia. Quando nasce un bambino non ha altro che istinti, compreso l'istinto che lo fa andare da sua madre e da nessun altro, per ottenere cibo da lei e da suo padre, che lo separa da tutte le persone. All'inizio delle fasi della vita del bambino, il suo unico amore è per la madre e il padre, a cui desidera aggrapparsi e desidera restare accanto a loro tutto il tempo. C'è anche l'amore per gli amici. L'armonia con una persona specifica diventa un'amicizia solida. L'individuo sente il bisogno di costruire relazioni e amicizie per migliorare la sua capacità di avere relazioni sociali. Quindi l'amore per gli amici è uno dei tipi di amore. L'amore per i bambini, per i figli. I padri e le madri amano i loro figli più di quanto amino se stessi. Quindi fanno di tutto per garantire la felicità ai loro figli, per soddisfare tutte le loro richieste. Amore per se stessi. Ognuno di noi ha uno spazio dentro di sé che lascia per se stesso per amarlo e per prendersi cura di sé. E l'amor proprio si basa sul suo bisogno di sapere cosa vuole e di cosa hai bisogno in ogni fase della costruzione della personalità. E l'altro amore è emotivo. È considerato l'amore emotivo che esiste tra un uomo e una donna. È uno dei tipi di amore più comuni, che è al centro dell'attenzione. C'è l'amore simile, il solito amore tranquillo, l'amore romantico, l'amore completo, l'amore egoistico, l'amore narcisistico, amore platonico. Ci sono tanti tipi di amore come donna e uomo, però io questo amore non mi interessa. Donna e uomo non mi interessa. Va bene. Allora, Suad, para Rosario el amor es un viaje espacial, es un viaje espacial, ¿no? Y a partir de ese pensamiento, a partir de questa sua riflessione, propongo ahora un viaje en el tiempo. Ahora, hace 1 o 2 mil años, al igual que hoy, varias personas se sentaron alrededor de una mesa para hablar en profundidad sobre el amor. Una de esas personas era el filósofo Platón, quien en su célebre diálogo titulado El banquete, explora el amor a través de una serie de discursos pronunciados por varios personajes durante un banquete. Okay. En ese contexto, Platón habla del amor platónico, un amor que va más allá de la mera atracción física, como dice Efrén, o sexual entre individuos. Según ustedes, ¿el amor es posesión física, elevación del alma o los dos? ¿Cómo influye el amor en nuestra salud mental y física? Es una pregunta interesante. Sí. ¿Qué opinas? Yo creo que el amor primeramente te tiene que gustar. Es un impacto. Te gusta la persona. Y después llega, de alguna manera, si es platónico, llega a elevarte. Y puede hacerte sufrir. O puede hacerte llorar, puede hacerte reír y puede hacer que a lo mejor seas la persona más feliz del mundo. Y puede durar mucho y puede durar poco. Pero cuando lo encuentras, sabes distinguir la necesidad, el querer y el amor. El amor es algo totalmente distinto a necesidad y a querer. Es algo que nunca se olvida. Así es como lo veo yo. ¿Y les ha sucedido en una relación de experimentar posesión? Por ejemplo. ¿Posesión? Posesión, sí. ¿Imponerse? Imponerse, posesión. Luto. No me gusta el amor impuesto. Sí, claro. No me gusta. Me gusta dejar la libertad. Y me gusta la sinceridad. Sí. Aunque la persona que tú ames, el amor cambia con la edad, como cambiamos todo. Si la persona que te ama tiene una desviación, debe de ser sincero o sincera. Si la otra persona te ama, te lo perdona, te lo comprende, pero ahí tiene que haber una apertura y una sinceridad total. Y si realmente es amor, debes dejar la puerta abierta para que decida quedarse o marchar, por mucho que duela, por mucho que duela. Entonces, cuando conoces el amor, cuando te pones a prueba a ti mismo, hasta dónde esa persona es necesaria en tu vida, sin egoísmo. Posesión de egoísmo. Sin egoísmo, aunque te haya dolido, ¿eh? Porque a veces duele el amor bastante. Pero si es amor, sigue adelante. Es más, aunque se vaya la otra persona, si tú la sigues amando, ahí estará siempre, en tu mente y en tu alma. Aunque se vaya, porque ya experimentaste esa sensación de amar. Y el amor no se repite tantas veces. El verdadero amor se da, yo creo que una vez en la vida. Bueno, el amor a ese extremo. Lo demás puede ser identificarse, convivir, respetarse. La empatía. Sí, pero de ahí a amar hay mucha diferencia. Jan y compañeros y compañeras, creo que voy a tomar la misma línea porque esto es tan amplio que hay que empezar a contar, porque si no nos perdemos. La misma línea que lleva Rosario del amor y diferenciar, creo que como psicóloga es muy importante centrarme en que los oyentes y nuestros televidentes aprendan a diferenciar entre ese amor romántico y ese amor mucho más ágape, mucho más comunidad, mucho más construcción, y ese que Rosario lo ha nombrado todo el tiempo, querer y amar, porque cuando hay un enamoramiento, que era del que hablaba, pues hay un montón de emociones y a través de ellas hay incluso libros, muchos libros desde la psicología, y no solo desde la psicología, sino de muchas otras áreas, que nos dan cuenta de cómo bajo todos los efectos químicos de los que Efrén les hablaba ahorita, hay muchas personas que se equivocan y emerge la obsesión de la que tú estabas preguntando, y emerge la territorialidad, donde el otro me pertenece, donde es mío, donde todo lo que esa persona haga o deje de hacer, llámese hijo, esposo, familia, me pertenece y tiene que estar a mi lado, y si no está a mi lado yo no estoy bien, y el otro tampoco está bien. Pero hay una trascendencia un poco hacia donde el amor es libertad, trasciende la posesividad, puede que esté, puede que aparezca, porque además la sociedad también nos ha mostrado el amor romántico como lo mejor que existe, y debe trascender ese lugar para poder dejar el amor en libertad, porque hay una metáfora que es muy bella que quiero dejarla, y es que cuando el amor se encarcela, de inmediato las alas se caen y el amor, por supuesto, se pierde. Cuando nosotros realmente, y voy a tomar algo que decía Sofía, cuando nosotros realmente entregamos y algo se nos retorna, y ella decía hay una explosión, es porque entregamos desde el corazón, pero allí siempre es en libertad. Cuando yo entrego en libertad, posiblemente la primera persona que va a estar tranquila soy yo, de si esa persona decidió dónde estar a mi lado, de si mi hijo se fue, de si mi hijo construyó una familia en otro lugar y no me quedé esperando de alguna u otra manera con una deuda simbólica. Es que yo te crié, entonces ahora tienes que quedarte conmigo y en la pareja. Es que eres mi pareja, entonces no puedes tener a nadie más cercano a ti, y es una construcción continua y de madurez además en la relación, porque poco a poco creo que vamos emergiendo hacia allá. Entonces hay una diferenciación que quiero hacer entre el enamoramiento, donde todo eso emerge y en muchos casos la posesividad, a el amor en libertad, que es te sigo amando aunque ya no estés, como lo decía Rosario. Y ahí hay una diferenciación. ¿Y cómo empieza eso a fundarse? Porque ahorita me tengo que retirar y ustedes se quedan. Empieza a fundarse desde los primeros imagos de amor, de nuestros padres, esas figuras significativas que nos enseñaron a amar. De su forma como nos enseñaron, emerge un amor tranquilo, un amor en libertad o un amor que tiende a la posesividad. Porque hay un otro afuera que le enseña al niño o a la niña a ser cuidado, a cuidarse, a protegerse y a no depender. Porque cuando tú hablas de la posesividad, estamos hablando de un amor dependiente, donde mi ser también, digamos que se lee a través de si estás o no estás. Evidentemente, cuando el otro no está, digamos que en un duelo, pues nos va a doler profundamente, pero hay un ejercicio de dejar ir. Entonces, esa construcción del amor, de ese vínculo, nace en los primeros momentos en los que los cuidadores iniciales, papá, mamá, el cuidador principal, la nana, nos enseña a cuidarnos y a protegernos a nosotros mismos, a entregarnos, y en ese entregarnos a recibir, pero también saber que cuando el otro no desee estar, debemos respetarlo. Y en conclusión, el amor romántico en la sociedad ha hecho mucho daño, mucho daño. El amor romántico desdibujado, ¿no? Ha hecho mucho daño porque nos han enseñado que el amor todo lo puede, que tenemos que perdonar todo y que el amor todo lo perdona, pero resulta que está mi esposo maltratándome y yo me quedo perdonando porque el amor todo lo perdona. El amor real tiene un límite, no me daña y yo tampoco te daño. Es decir, es sano y nos protege a ambos. Un poco para la respuesta que Efrén decía, el amor cuida o daña, el amor hace bien o mal, depende de lo que tengamos introyectado como concepción de amor. Sofía, ¿la celosía es buena o mala para el amor? ¿Qué? ¿La qué? ¿La celosía es buena o mala para el amor? La celosía. ¿Los celos? Celos. Yo creo, desde mi punto de vista, no es bueno, porque si yo amo, confío. Y les he escuchado a cada uno decir, desde su punto de vista profesionales y también desde su punto de vista diferentes temas que a lo largo de su vida han tenido referente al amor, ¿no? Proyecciones. Yo voy a hablar un poquito referente a mi forma de verlo, ¿no? Yo creo que primerito tienes que amarte a ti mismo, porque conforme tú te ames vas a dejar entrar o el dolor o la tristeza o el no dolor. ¿Cómo sé que es amor para mí? O cuando voy a hacer pareja con alguien, yo ya vengo completa. Esta persona también tiene que venir así, yo vengo completa. Yo no me uno a ti para que tú satisfagas mis necesidades emocionales, no. Yo me uno a ti para complementarnos, para aprender el uno del otro, pero no porque tú llenes algún vacío mío. Y como dijo Rosario, en el caso de que si duele o no duele, y si duele y si no duele, Yo creo que es ambos, porque cuando uno quiere el bien del otro, no importa si no lo vuelves a ver, pero sabes que es feliz. Duele un poquito, sí, porque no lo vas a volver a ver. Pero si esa persona es feliz, tú eres feliz. Y hay muchos temas referentes al amor donde dicen, ¿no? Tú tienes que portarte así a la pareja, coach, que tú tienes que hacer esto y esto, tienes que empoderarte, tienes que hacer esto. Y yo digo, tan fácil que es. No importa si no me amó, pero yo amé. No importa si no me dieron lo que yo esperaba, por decir, porque a veces esperamos más del otro que de uno. Yo no tengo que esperar nada de ti, porque yo he venido a ti completa y me voy satisfecha y feliz de que donde estés me vas a recordar y yo a ti, porque he aportado amor, te he dado buenos momentos, buenos recuerdos, buena calidad de instantes, lindas palabras y ojo nuevamente. Todo artista, cuando tiene una emoción fuerte, lo debe saber Rosario, lo que son artistas, plasmamos esa emoción de amor también, de sentimientos, en un producto, en una escultura, y va sanando de a pocos. Entonces, para finalizar, para mí el amor echa fuera el temor. Para mí el amor está dentro de uno y uno lo genera. Eres una plantita de frutos que va generando ahí frutos y frutos que son el amor. Y si en tu camino se presenta alguien que tú soñaste que se quedaría contigo o X motivo, si no fue así, sentirse satisfecha de que aportaste a su vida, le diste amor, del que tú ni siquiera creías que tenías. Y ese amor, con el tiempo, va retroalimentándonos, haciéndonos ver que cada paso de nuestra vida es un camino de experiencias, pero de aquellas experiencias que les dejemos a los demás buenos recuerdos, para que un día nos recuerden con amor, y ellos puedan quizá un poquito de sí recordarnos y hacer aquello que nosotros hicimos con ellos en otra persona. Ir generando de a poquito amor, iluminándonos los unos con los otros. Romántica. Ya, yo me voy a retirar, pero quiero dejar una reflexión. Sí. El amor también es dejar ir y retirarnos. El amor también es saber decir que no. Y eso que dice Sofía, que me parece muy valioso. Quienes creamos, quienes escribimos, quienes somos artistas, ponemos allí en la obra también el amor porque esperamos que hayan personas que lo reciban. No es para nosotros, la creación no es para nosotros, es para otros. Entonces el amor sana, desde mi punto de vista, cuando está bien encaminado, cuando no es un amor narcisista que se queda solo rodeándome a mí y todo para mí y solo yo, sino cuando es un amor que trasciende, que va, que busca la sociedad, que finalmente Freud lo nombra, ¿no? Cuando dice el amor es fundante del lazo social. Cuando sale de sí, de ese amor narcisista y funda el lazo social, porque permite que por amor me duela lo que está pasando en otro país y yo intente hacer algo, por amor me duela lo que le esté ocurriendo a una persona y yo le pregunte cómo estás, porque es un amor que trasciende lo romántico. Muchísimas gracias y me les retiro. Que te gracias, Blanca. Gracias, doctora. Muchas gracias, Blanca. Hasta luego. Hasta luego, Blanca. ¿Qué es el amor? Dios, ¿cómo se te ocurrió la idea de crear amor? He preguntado a muchos, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es, ni siquiera el poeta, al que ha dedicado miles de poemas. Aquí, en la tierra, todos hablan de eso, pero yo solo experimento dolor. Dios, ¿por qué? Y Dios le respondió al poeta: amor es cuando te levantas por la mañana y miras la hora en el despertador, cuando te calzas y cuentas los minutos que pasan. El amor es cuando hueles el aire para respirarlo y sentirlo dentro de ti. Es cuando te miras en el espejo y cuentas los signos de envejecimiento en tu rostro. Está en una rosa que te pica, para que alguien te sane las heridas. No es agradable ser picado. El amor es sorber un café mientras está absorto en tus pensamientos y agoras tu mirada en el vaso buscando un recuerdo. Es esa cosa que te mantiene despierto por la noche, que grita dentro de ti y solo tú puedes escucharlo. No lo entiende, porque eres poeta. El amor, el verdadero, no necesita palabra. Pregúntale a un niño, él sabe. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este emocionante episodio de Sin Fronteras. Ha sido un verdadero placer explorar juntos las mil caras del amor, un sentimiento que permea cada aspecto de nuestra vida. Esperamos que las reflexiones y experiencias compartidas por nuestros ilustres amigos les hayan inspirado y enriquecido. El amor es algo que se aprende solo con el ejemplo. Podemos estudiar la teoría en los libros de texto, pero solo en casa podemos enseñar a amar. Y el amor es contagioso, así que amemos si queremos ser amados. Todos nosotros deseamos agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Les dejo con una frase poderosa sobre el amor, escrita por el gran poeta William Shakespeare. Ama, ama locamente, ama todo lo que puedes, y si te dicen que es pecado, ama tu pecado y serás inocente. Sin fronteras, juntos vamos a bailar, con alegría el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal, bajo el mismo cielo unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error, manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Yaktapaz nakuna panarsoyaskal, ayuka maini pasaporte piskaj manamkan, hawainiwan sonkokun nachaski. Bajo el mismo cielo unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error, manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Yatapas nakunaf manam soyashan, ayukamay mi pasaporte ishbach manam kan, hawainiwan sonkoku Chasky. Manos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Sin fronteras, volamos sin parar. En cada nota, un mundo por explorar. Sin fronteras, en cada corazón. La música nos une en una sola canción. Con cada paso la tierra va a girar. Sin fronteras, la vida es un cantar. En armonía las almas a vibrar. Sin fronteras, es tiempo de soñar. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal.